En esta semana, la palabra robo se está utilizando más de lo habitual. El municipio de Las Neves ha sido uno de los más castigados. Esta semana le preguntamos al delegado del gobierno por la investigación que se está llevando a cabo. No ha dado mucha información, pero ha pedido tranquilidad a los ciudadanos. Se está investigando a Policía Judicial, de la Guardia Civil. Están haciendo las investigaciones pertinentes. Son operaciones que están abiertas. Pero bueno, en todo caso, tranquilizar a la población. Cuando hay un repunte de calqueira tipo delitivo, en este caso de asalto a viviendas, establecen unos dispositivos especiales con un doble carácter, un carácter preventivo, con una mayor presencia policial y a labor investigadora. Además de la tranquilidad, el delegado ha dado algunos consejos para evitar que un robo acabe con consecuencias más graves. Hay varias líneas abiertas, esperemos que concluyan. eh, por parte da investigación realizada pola Guardia Civil coa detención dos culpables, pero bueno, pedir tamén en este caso a colaboración cidadana cando vexan calqueira eh, sospeitoso ou que non sexa familiar no entorno das súas viviendas que comuniquen cos corpos de seguridad, a Policía Nacional, a Guardia Civil e tamén cautela por parte eh, dos propietarios das viviendas cando chegan unha vivienda, se si ven algo extraño que non entren a vivienda que avisen previamente cuerpos de seguridad e que no su vivienda el último robo con agresión se produjo ayer en el municipio de Oleiros cuatro hombres golpearon en su vivienda a dos de sus ocupantes antes de huir con joyas y dinero.